vamos a continuar con el evento. Para este siguiente cuadro tenemos ahora el tema Servicio Educativo para el Retorno del Año Escolar 2022 a cargo de José González, Rosemary Montoya y Elisa Llanos, representantes del MINEDU. José Vidauro González es especialista pedagógica, Rosemary Fátima Montoya, coordinadora de gestión del currículum, y Elisa Virginia Llanos, coordinadora del equipo de gestión curricular. Estimados especialistas, los escuchamos atentos. Adelante. Hola Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas. está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. La que les habla es Rosemary Montoya, de la Dirección de Educación Básica Regular del Ministerio de Educación. Como lo menciona Carlos, mis compañeros Elisa Llanos, que me acompañan, también de la Dirección de Educación Inicial, y José Vidauros, de la Dirección de Educación Primaria. Bueno, primero saludar a la Municipalidad de Lima por este segundo seminario. Estamos muy contentos, muy agradecidos por la invitación y saludar a todos los docentes que nos acompañan, docentes y especialistas y de repente otros actores educativos que también están participando de este importante seminario, ¿no? Entonces, con respecto a nuestra participación para este seminario retornando a las aulas, precisamente nosotros hemos traído para compartirles algunas de las principales propuestas. ¿Cómo es que hemos pensado desde la educación básica el inicio de este año 2022 ya con una, un escenario de retorno, ¿no? Después de 2 años de ausencia, digamos, presencial, de una educación presencial a la que estábamos acostumbrados? Entonces vamos a compartir un poco este trabajo que se viene realizando. No sé si me permiten compartir o de repente, no sé si mis compañeros o José nos saluda primero. Carlos, ¿tú me dices cómo lo continúo? ¿Hola? ¿Ya tienen habilitado? Pueden compartir la pantalla. Estás habilitada, Rosemary. Preséntala nomás. Sí. Gracias. Bien. Entonces, vamos a, como les decía, disculpen por este paréntesis tan grande, vamos a conversar un poco y a comentarles, seguro ya a estas alturas del año muchas de estas cosas se han venido avanzando y se están avanzando, de hecho, en las instituciones educativas de todas las regiones del país, ¿no? Sin embargo, vamos a, de repente, ahorita, en este momento, con mi compañero, enfocar cuál es la mirada, ¿no?, del servicio educativo para el retorno del año escolar 2022. Bien, y comenzaremos también, como corresponde, ¿no?, hablando de los avances, características y necesidades con las que nuestros estudiantes han ingresado a este año escolar 2022, ¿no? Y es importante porque hay algunas consideraciones que hemos tenido todos, ¿no?, todos los que principalmente estamos en el sector, tener que considerar algunas cosas que han podido suceder durante este tiempo de emergencia sanitaria, ¿no?, en la que ha habido un aislamiento social preventivo y obligatorio que no ha permitido a los estudiantes, en su mayoría, asistir de manera presencial a las instituciones educativas, ¿no? Entonces, podemos pensar que han habido estudiantes que recibieron el servicio educativo a distancia, ¿no?, que pudieron conectarse, pudieron tener contacto con sus profesores, con sus
compañeros, con la institución educativa de una u otra manera. Incluso, tal vez algunos han llegado en algún momento a tener espacios semipresenciales, ¿no? Pero también... Sí, lo que hacía mención es que en este proceso de ir adecuándonos, ¿no? Lo que hemos vivido antes del año 19, un proceso de trabajo presencial, 2021, un proceso de trabajo virtual, y lo que comentaban en la reunión anterior con el colega, es importantísimo, también una colega decía, cómo este proceso de trabajo mediado por las tecnologías nos ayuda a nosotros a complementar nuestro trabajo. Entonces, este regreso 2022 de manera presencial hacia las instituciones educativas, que no sea un regreso como los que lo hacíamos antes, sino un regreso con muchos más aprendizajes, un regreso con muchos más apoyos, con el uso de la tecnología. Entonces, que no sea ya un regreso muy similar al que teníamos antes, sino un regreso distinto, generar espacios para una escuela distinta, para una institución con nuevas miradas, con nuevos desafíos, con nuevos retos. En ese sentido, necesitamos generar condiciones de acceso al servicio. Entonces, ahí tenemos estudiantes que recibieron el servicio educativo a distancia o semipresencial de manera permanente, otros de manera muy esporádica, y otros quizás no tuvieron oportunidad o no tenían las condiciones. Entonces tenemos allí una brecha que se ha dejado notar como país en esta época de virtualidad que hemos tenido. Estudiantes que estuvieron conectados internamente y los que no tuvieron la oportunidad, eso como condiciones que venimos trayendo de esta virtualidad. Y entonces, si eso fue la forma como fueron llegando o asistiendo o conectándose a sus clases, eso implica que los aprendizajes también en esta nueva presencialidad no han sido desarrollados en la misma virtud que hemos querido o quisiéramos que se hayan desarrollado. Entonces, tenemos grupos de estudiantes que sí han ido avanzando en sus aprendizajes, otros estudiantes que no han tenido esas condiciones, entonces han como estancado sus aprendizajes, el desarrollo de sus competencias en un determinado nivel, y todos ellos están en un determinado grado. Entonces, ¿cómo los atendemos? Y ahí viene el segundo aspecto, que es la diferencia en sus aprendizajes. ¿Cómo estos años, el 20 y el 21, nos ha permitido mirarnos y también nos ha permitido ver ¿cuáles son aquellas brechas, por un lado de tecnologías, por otro lado de aprendizajes, y que en esta oportunidad tenemos que ir atendiendo a esas diferencias, a esa diversidad, atendiendo de manera diferenciada? Es allí que los niveles de desarrollo de la competencia en un progreso continuo, en un desarrollo continuo, sabemos que las competencias son las mismas para toda la educación básica. Eso implica cómo voy mirando el desarrollo de sus competencias. Esto puso de manifiesto, puso en evidencia con mayor fuerza la emergencia sanitaria que hemos vivido, ha dejado notar estas brechas. Entonces, en esta presencialidad, ese reto, ese desafío es mayor de cómo atendemos a la diversidad. ¿Cómo nosotros en esta nueva presencialidad generamos espacios para atender esa diversidad y generamos nosotros las maneras y formas, y desde el ministerio, qué se está haciendo también en apoyo a las instituciones educativas, a las direcciones regionales, a las UGELs y a los aliados estratégicos para ir
avanzando con el desarrollo de las competencias según los niveles de desarrollo de los estudiantes en una misma aula con una atención diferenciada. Rosemary ya regresó. Vamos a ir mirando en esta segunda parte. Hay un videito, no sé si los puedes compartir para que luego nos comente Rosemary. Voy a dejar de compartir para que nos presentes el video, ¿ya? Sí, a mí también me preguntan eso, pero al fin podré encontrarme con mis amigos del cole. Pero no me animo a volver a las mismas clases de siempre. Aburridas, con el dictado, sin que nos escuchen. Y si pienso algo diferente, está mal. Oye, pero desde hace un tiempo algo en mi cole ha cambiado. Mis profes están más chéveres, hablamos y participamos un montón. ¿En serio? ¿Y qué tanto opinan? De todo, ¿va? Conversamos y damos propuestas sobre las clases. De cómo apoyarnos entre nosotros, cómo mejorar nuestro cole. Pero Andrea, ¿tú crees que les hagan caso? Somos solo adolescentes. Claro, Jorge. La secundaria es para nosotros. Los profes nos deben ayudar a alcanzar nuestras metas. Yo también quiero una secundaria que me comprenda y me valore. Sí se puede y tenemos que estar listos para participar. Listos para que escuchen nuestras ideas. Listos para que la escuela aproveche que todos somos diferentes. Para que aprendamos a tomar decisiones. Para que nos acompañen en nuestras ideas y metas. Es el momento. Yo estoy listo. Estamos listos para regresar. Pero también estamos listos para trabajar junto con nuestros profesores y convertirte en la secundaria que necesitamos. El momento es ahora. Y lo haremos juntos. Transformar la secundaria es posible. Regresemos al cole listos para trabajar juntos. Estudiantes, docentes y directivos. Encuentra ideas claves para el cambio en el marco orientador para la atención de adolescentes en educación secundaria. Ministerio de Educación. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bien, entonces, como hemos escuchado a Vigauro, nos ha compartido anteriormente esta mirada de las características, las condiciones en las que nuestros estudiantes han, por las que han pasado, ¿no? Y la gran brecha que se ha podido generar durante todo este tiempo, y por lo tanto las diferencias que hay entre los niveles de aprendizaje. Entonces, el servicio educativo en el 2022 tiene como centralidad al estudiante, ¿no? El bienestar del estudiante. Con una mirada pensando en el desarrollo de diversas experiencias, ¿no? Darle la oportunidad de que a través de diversas experiencias dentro y fuera de la institución educativa, porque hemos descubierto nuevos escenarios, nuevas formas también de desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje, los estudiantes tengan la oportunidad de construir sus aprendizajes, ¿no? Incluso de decidir qué aprender, cómo aprenderlo, ¿no? En un diálogo constante, una negociación con sus docentes, y de esta manera llegar a una construcción que pueda cubrir esas necesidades e intereses que ellos tienen, ¿no? El énfasis en el soporte emocional es otra de las características importantes para este retorno, porque es la base, ¿no? El soporte socioemocional es una de las condiciones más importantes que pueden ayudar a que los procesos de enseñanza-aprendizaje se den, ¿no? Y es un énfasis importante también porque después de los dos años de aislamiento en la que la mayoría de nuestros jóvenes no han estado en contacto directo con sus compañeros y con todo el ambiente escolar, y algunos lo han iniciado a distancia incluso, ¿no? Esta diversidad de condiciones hace que en este retorno, este énfasis en el soporte socioemocional sea fundamental para que la escuela le proporcione precisamente ese espacio en donde se aprende, pero se aprende de una manera amigable, de una manera en la que le proporcione, le solucione, le dé, le aporte, ¿no?
Entonces, que todo el espacio de presión y dificultad por el que hayan podido pasar nuestros estudiantes se vea superado en este retorno con esta escuela que los entiende, los comprende y que les aporta, ¿no?, en sus procesos de enseñanza-aprendizaje. La valoración y atención a la diversidad también, porque si sabemos que nuestros jóvenes, niños, niñas, han regresado con aprendizajes distintos y ellos tienen distintas formas de aprender también, dar ese espacio precisamente, ¿no?, a esta diversidad, de manera que todos tengan las mismas oportunidades. Y la evaluación formativa también, otra característica importante, porque conocer el nivel real en el que se encuentran nuestros estudiantes después de estos 2 años ha sido fundamental para que nosotros podamos pensar o planificar tomando un punto de partida real desde en qué nivel ellos se encuentran en el desarrollo de sus competencias, ¿no? Y a partir de eso poder seguir avanzando en sus aprendizajes. Y los procesos de enseñanza-aprendizaje que se desarrollan a través de experiencias que vamos a ver un poco más adelante, la mirada que se les ha dado a las experiencias de aprendizaje, cómo han ido evolucionando también en estos años, en momentos a distancia. Claro, mientras va regresando, lo que ella mencionaba es que los procesos de enseñanza-aprendizaje lo vamos a ir mirando en las siguientes láminas. Es muy importante lo que está mencionando Rosemary en estos momentos de regreso a la presencialidad, cómo estamos mirando a nuestros estudiantes y la atención a esa diversidad. Por ello es el centro de todo este proceso y el énfasis en el soporte socioemocional con todos los casos que estamos viendo en las noticias y en nuestras instituciones mismas. ¿Cómo valoramos ese proceso? Recordemos que existen niños que no se han logrado socializar, vienen después de 2 años con muchas situaciones. Entonces, aquí hay un aspecto muy, muy importante que hay que considerarlo, es este proceso de socialización, este proceso de énfasis en brindar ese soporte socioemocional. Bien, entonces sí, Vidauro, efectivamente esto nos ha llevado también a descubrir diferentes espacios, ¿no? Diferentes espacios para trabajar. Aquí, por ejemplo, si ustedes observan la diapositiva, podemos ver diferentes lugares, ¿no? Diferentes escenarios que han podido ser parte de precisamente estas conexiones que se han establecido entre los actores de la institución educativa, no solo estudiantes, docentes, sino entre docentes también, directivos y la comunidad en general, ¿no? Y se convierte en una oportunidad estos diferentes espacios en los que hemos aprendido a trabajar. Se convierte en una oportunidad, ¿no? Porque hemos podido experimentar, si puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor, hemos podido experimentar y aprender a trabajar en diferentes circunstancias, condiciones y escenarios también, ¿no? Por ejemplo, si vemos acá en las imágenes cómo los niños están en diferentes escenarios que les permiten explorar, experimentar, como el campo, por ejemplo, ¿no?, donde ellos pueden desarrollar, participar, realizar las propias, ser protagonistas de las actividades de aprendizaje, ¿no? Que atiendan que estas características, estas formas de trabajar, estas participaciones protagónicas que les demos cubran estas necesidades, estos intereses que ellos tienen, ¿no? Y esta es la mejor manera que tienen para aprender.
que socialicen también con otras personas en espacios abiertos, que permitan también que propongan soluciones, que discutan propuestas, que comprendan cómo funcionan las cosas, ¿no? No solo a partir de imágenes o de videos, sino... Bien. Entonces, estos nuevos espacios, como decía, han generado, nos han enseñado nuevas oportunidades para desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y también nos ha demostrado que tenemos la oportunidad de cambiar la forma tradicional de enseñanza, ¿no? En la que el docente es el que dicta la clase y los estudiantes recepcionan, ¿no? Copian de la pizarra y luego replican de alguna manera, ¿no? En los cuadernos o en los exámenes, etc. Sino más bien una forma de realizar los procesos de enseñanza-aprendizaje con la participación permanente del estudiante y en donde su actuación y su participación sea la que va a generar la construcción de los aprendizajes realmente, ¿no? Entonces se hace mucho más significativo definitivamente y aquí es donde se le da el realce a una escuela en la que todos aprenden haciendo, ¿no? Y el docente acompaña esos procesos de aprendizaje, ¿no? Hace la mediación en esos procesos, pero en realidad es el estudiante el que participa, ¿no? El que hace y consulta y comparte y busca los apoyos, ¿no? Bien en sus pares o bien en su docente, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Bien, entonces, cuando hablamos de estos nuevos espacios, estos nuevos lugares que hemos descubierto, que vamos aprendiendo, que vamos valorando también de nuestro contexto, en donde los estudiantes construyen sus aprendizajes, logramos también en estos espacios que ellos sean más críticos y reflexivos, ¿no? Por la propia experiencia, por lo significativo que se convierte esa relación con el entorno, que identifiquen problemáticas, ¿no? No solamente las que se encuentran trabajando, sino problemáticas que surgen a partir del propio trabajo que vienen realizando, ¿no? Que reconozcan sus habilidades, sus actitudes y sus conocimientos, que propongan y comprueben soluciones, ¿no? No solamente las que había planificado de repente el docente, sino muchas veces, y surge, ¿no? Y ha surgido, que en el momento del trabajo aparecen nuevas soluciones, nuevas alternativas, nuevos procedimientos, ¿no? Y la atención a esos procedimientos precisamente es la atención a esos estilos de aprendizaje, ¿no? A la creatividad de los estudiantes. También permite que analicen sus decisiones de manera ética, porque hacen un trabajo compartido, porque en el enfoque por competencias también no solo se valora la participación del estudiante, el nivel de conocimiento que pueda alcanzar, sino también cómo participa con los demás, ¿no? Y cómo también lo que va aprendiendo contribuye también, ¿no? Y suma a su entorno, a él mismo. Y entonces aquí hay una serie de acciones que van desarrollándose en donde se van tomando decisiones de manera ética. Que evalúen e identifiquen sus mejoras, ¿no? Vamos a ver más adelante un poco más acerca de la evaluación, pero aquí la evaluación también se torna muy importante porque es una oportunidad, es parte del proceso de aprendizaje, ¿no? No es un momento en el proceso de aprendizaje, sino se da durante todo el proceso de aprendizaje. Bien, Vidauro, tenemos también algunas orientaciones, ¿no es cierto?, para el desarrollo de las competencias. ¿Nos puedes compartir? Correcto, pues mire, sí, en este caso, en esta
En este retorno a la presencialidad, tal como lo marca el Currículo Nacional de Educación Básica, en este caso de la educación básica, está plasmado las orientaciones pedagógicas para el desarrollo de las competencias de las y los estudiantes. Y sabemos y tenemos la certeza que no todos los estudiantes han podido acceder de la misma forma al servicio educativo. Eso implica que tenemos esa necesidad de conocer y atender a esa diversidad. Y esa diversidad no la podemos conocer mientras nosotros no apliquemos un proceso de evaluación que es como un elemento clave que nos va a ayudar a determinar cuáles son sus necesidades, en qué nivel de desarrollo se encuentra el estudiante. Toda acción planteada por el desarrollo de las competencias, en este caso debe contemplar como elemento transversal los soportes socioemocionales a los estudiantes. Entonces, para desarrollar competencias tal como lo menciona, lo contempla el Currículo Nacional de la Educación Básica, tenemos dos orientaciones que nos van a ayudar a desarrollar competencias en los estudiantes. Por un lado, están las orientaciones que nos permiten la enseñanza y el aprendizaje, este proceso tan importante que se da en o fuera del aula, en todos los espacios que nos acaba de mencionar Rosemary, y por el otro lado, que es el soporte socioemocional en los estudiantes desde las orientaciones para la tutoría. Sabemos que para un proceso de enseñanza y aprendizaje va a estar previsto en la planificación, va a estar previsto en el proceso de mediación y en el proceso de evaluación misma. Esos elementos, estas orientaciones para el proceso de enseñanza-aprendizaje, como sabemos, es ir reconociendo o partir de aquellas situaciones significativas pensadas en el estudiante. Es muy distinto haber trabajado en el año 19, luego haber pasado 2 años de experiencia distinta, virtual, que no lo hemos tenido previsto, planificado en tal magnitud, y pasar a un año presencial con 2 experiencias distintas, con una experiencia presencial sin mucha tecnología, con otra experiencia sumamente virtual, con pocas posibilidades de presencialidad, y ahora tenemos esa posibilidad de ir juntando mis 2 experiencias que tengo como docente, tanto la experiencia presencial como la experiencia virtual, que las tengo que plasmar en una nueva práctica. Pero esa nueva práctica no implica dejar de lado aquellas o de reconocer aquellas situaciones significativas para el estudiante. Es generar ese interés, esa disposición para que el estudiante pueda generar ese aprendizaje. Y es allí, como siempre lo mencionamos, que aquellas actitudes, las emociones, son como el pegamento para el aprendizaje. Si el estudiante está conectado, tiene esa disposición, tiene ese interés, el estudiante va a aprender con mucho menor esfuerzo lo que está previsto en su proceso de aprendizaje. Hay que prever acciones que le permita al estudiante aprender desde el hacer, no solo desde lo cognitivo, sino también desde lo que yo pienso, lo hago, lo plasmo y genero este aprendizaje. Entonces allí voy a mirar qué saberes previos tiene, qué necesito ir reforzando para lograr alcanzar el estudiante aprenda desde la sed. ¿Cómo vamos a recuperar y activar esas acciones para que el estudiante logre construir ese conocimiento a partir del hacer, del aprender haciendo? El error, sí, el error es parte del aprendizaje, el error no es algo que debemos
decir al estudiante que eso no se hace, sino más bien de lo que has hecho, que has aprendido, estará bien, qué debemos mejorar. Entonces, el error sí es parte del aprendizaje y es lo que nos hace que el aprendizaje sea significativo, porque nos acordamos, en esta construcción de este conocimiento yo pensaba esto, pero era lo otro. Entonces, ese error nos hace que aprendamos y aprendamos mejor. ¿Cómo generamos ese conflicto cognitivo a partir de preguntas que nos lleven a que el estudiante piense o determine otros puntos de vista que pueda llevarle a indagar otras situaciones, que pueda contrastar con otra información o pueda discutirlo en el aula? Como docentes, nuestra función principal no tanto de transmitir, sino de mediar este proceso de aprendizaje, estamos llevados o estamos retomando las experiencias de la presencialidad y de la virtualidad con la finalidad de mediar un proceso significativo para el estudiante, de tal manera que generemos un trabajo ya no tanto unitario, sino un trabajo cooperativo, un trabajo donde más de una persona discute, más de una persona pone a disposición lo que va aprendiendo y se van también cuestionando sus aprendizajes. Promover el pensamiento complejo, promover que el aprendizaje no esté previsto de una sola forma, de un solo mecanismo, sino generar muchas más oportunidades que le pueda llevar al estudiante a construir su aprendizaje. Todo ello sí planificado, todo ello a partir de la mediación del docente para también hacer que el estudiante pueda reconocer lo que va aprendiendo, reconocer lo que le falta aprender, como un proceso de evaluación formativa, como aspecto clave para el desarrollo integral del estudiante. Este proceso de la evaluación que antes nos hacía temer por los calificativos que podríamos haber obtenido, este proceso de evaluación desde la lógica de la evaluación formativa, desde este enfoque formativo de la evaluación, nos ayuda más bien a reconocer cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son aún nuestras debilidades, en qué debemos poner más énfasis y en qué ya podemos aprovecharlas para seguir avanzando. Es allí que nos permite este proceso formativo. Entonces, allí tenemos como tres aspectos que sí tenemos que mirarlas y detenidamente en cada uno de nuestros procesos en las instituciones educativas. ¿Cómo estamos planificando? ¿Cuál es nuestro rol mediador? ¿Y cómo estamos evaluando para generar aprendizajes significativos en nuestros estudiantes? Y para, uno, ayudar al estudiante y, por supuesto, retroalimentar mi propia práctica pedagógica. Y las orientaciones para la tutoría, por supuesto que tenemos que hacerlo ya sea de manera grupal a todos los estudiantes, si es que el caso lo amerita, o en todo caso una tutoría individual, personalizada, según las necesidades o lo que estamos observando, identificando en los estudiantes, o también si es necesario un trabajo con las familias, de tal manera que sean también parte de este proceso y evitar situaciones como las que podemos ir mirando en las noticias. Entonces, este proceso de construcción de los aprendizajes, si decimos que estamos desarrollando competencias, no en ningún momento deja de lado la parte socioemocional desde el trabajo de la tutoría. Cuando miramos también, por aquí algunas partecitas vamos a ir mirando de lo que debemos considerar en este trabajo de las experiencias, es más o menos lo que he ido mencionando. Cuando yo trabajo ya
cuando yo, docente, de manera individual o de manera en equipo con la institución educativa dirigido por el equipo directivo, vamos a ir planificando. Entonces, lo que yo les mencionaba, no necesariamente tenemos que planificar todo el tiempo de la misma manera. Sí, todo el tiempo queremos que sea desde marzo a diciembre, queremos que sean experiencias, sí, por supuesto. Pero ¿qué tipo de experiencia va a ser la primera? ¿Qué tipo de experiencia va a ser la segunda, la tercera? Ah, ¿puedo yo ir variando? Por supuesto que sí. Mi primera podría ser, por ejemplo, como todavía no tengo los estudiantes conjunto para poder planificar de manera conjunta con ellos, podría ser una unidad de aprendizaje. Ah, perfecto. Mi segunda sigue siendo una experiencia, sí, porque yo quiero que el estudiante vive esa experiencia, pero a partir de un proyecto, correcto. Vamos bien, entonces, no voy haciendo lo mismo todo el año. Veo una necesidad puntual que yo tengo que reforzar y tengo que lograr porque eso es algo que no me deja avanzar. Ah, ¿puedo hacer un estudio de caso para algo específico? Por supuesto, sí es posible. Y ese estudio de caso es una experiencia, por supuesto que sí, porque el niño va a investigar, va a averiguar sobre ese aspecto, ese punto específico, y lo que queremos es que él la viva, que él la viva, que él se emocione. ¿Y por qué esa experiencia de aprendizaje? Porque él la construye, él la recuerda, él, para él es significativo, para él. No, el aprendizaje no queda como una mera repetición para un determinado tiempo y que luego se olvida, sino que ese aprendizaje es recordado y además puesto en práctica y servirá de base para otros nuevos aprendizajes. Por eso es una experiencia. Entonces, todo el año sí vamos a hacer experiencias, pero de diversos tipos. ¿Ya? De diversos tipos. No nos basemos en una sola, no hagamos solo unidades, quizás no solo proyectos, no solo estudios, sino vamos a ir combinando de acuerdo a las necesidades. Y hoy más que nunca, como hemos mencionado desde el inicio, no podemos quedarnos en una sola porque atender a la diversidad no podría ser con una sola forma de planificar. Entonces, hay diversas formas de planificar, como las unidades, los proyectos, los estudios de casos, los APV, los APB, muchas formas de planificar que todas están dentro de este conjunto llamado experiencia de aprendizaje. Este conjunto que reúne a muchas formas de planificar en el enfoque por competencias, ¿ya? Entonces, allí, cómo esta experiencia parte de una situación significativa, cómo promueve el trabajo colaborativo, cómo genera o cómo atiende o cómo ve al error para seguir construyendo, cuál es mi función como mediador del progreso de los estudiantes, cómo voy generando el conflicto cognitivo que habíamos dicho anteriormente, cómo voy a promover el pensamiento complejo en todo este proceso. Eso tengo que ir anticipándome y ese anticipar es la planificación. Un ejemplito de cómo elaboramos esa secuencia lógica que debe tener cualquier forma de planificación. Sí, esta secuencia lógica. Entonces, ¿qué varía, por ejemplo, la diferencia entre una forma y otra, entre una unidad y un proyecto y un estudio de casos? Sí hay diferencia a la interna, sí hay diferencia. Pero la lógica es muy similar, sí, porque todas están dentro de un enfoque por competencias, entonces tienen algunas características similares. Pero la unidad, por ejemplo, es más vista desde el punto de planificación del docente, mientras que el proyecto es con la mediación del docente, pero es la construcción de la planificación del estudiante, cómo lo queremos hacer, qué queremos hacer, cuándo lo queremos hacer, en dónde lo queremos hacer. Todo eso lo va planificando el estudiante y el docente va mediando este proceso de planificación, o quizás un estudio de caso, algo específico, puntual, que como maestro siento que debo desarrollarlo,
porque es algo que me está faltando enfatizar o consolidar ese aprendizaje para seguir avanzando otros. Entonces, ¿cómo nosotros partimos de situaciones, pero situaciones que ayuden, o sea, situaciones significativas para el estudiante? Pues, por ejemplo, en niños de inicial, ¿cuál es significativo para ellos? En niños de primaria, en niños de jóvenes de secundaria, ¿cuál es lo que le es significativo en este momento para ellos? ¿Y cómo aprovecho eso que es significativo para ellos para ir generando aprendizajes? O sea, sí va a estar presente el conocimiento, sí, pero no es el fin, no es la finalidad. Es como el medio que me va a permitir desarrollar competencias. A partir del hacer, a partir de procesos cognitivos, como yo voy a mirar el trabajo colaborativo, por ejemplo, donde se genera aprendizajes, pero también se ve las relaciones entre unos, entre equipos y entre el aula, y voy dando también esa contención emocional, ya sea al aula de manera grupal o en todo caso, si es necesario, de manera individual, pero la voy mirando. Ser competente no solo implica quedarse en el conocimiento, sino también con qué sentido ético lo está construyendo o lo está poniendo en práctica ese aprendizaje. Entonces, esa situación significativa para el estudiante va a implicar un reto, va a implicar un reto, y ese reto va a implicar el desarrollo de diversas actividades, de una secuencia de actividades para lograr un producto. Y ese producto hace que sea reflexivo para el estudiante. Ese producto dice, con este producto estoy logrando dar respuesta a, estoy solucionando a esta situación problemática que tengo, a esta situación significativa planteada, es lo que realmente estamos dando respuesta, estamos dando solución a la situación planteada. ¿Cuál es nuestro punto de vista o qué opinión personal tenemos sobre nuestro propio producto y cómo eso ha dado respuesta a la situación planteada mediado por las diversas actividades desarrolladas? Entonces allí es motivo de reflexión también de todos los integrantes. En este caso, la reflexión del docente, la reflexión del estudiante. Ese producto va a ser también mirado por el docente, pero mediado con algún instrumento de evaluación. Entonces, ahí vamos poniendo. Y ese instrumento de evaluación no es de uso solo del docente, sino ese instrumento de evaluación es consensuado. Entonces, conoce el estudiante, conoce el docente, el estudiante mira su producto con esos criterios, el docente revisa ese producto con esos criterios y los dos llegamos a la misma conclusión. Decimos, sí, según los criterios tomados para revisar esta evidencia, he logrado esto, me falta esto. El docente también debe llegar a eso. Sí, concuerdo, has logrado eso, te falta eso. ¿Qué debemos hacer para seguir mejorando? ¿Cuál es el siguiente paso que vamos a dar? Ese proceso hace que la evaluación se ha visto como una evaluación formativa para seguir avanzando, no para solo generar una calificación, sino para ir más allá, para generar aprendizajes significativos en el estudiante. Es la secuencia lógica, esta es la secuencia lógica para cualquiera de las formas de planificación, va a cambiar la forma como lo planifico, desde el punto de vista docente, desde el punto de vista del estudiante, desde el punto de vista específico que necesito desarrollar, qué es lo que quiero prever, planificar y lograr conjuntamente con los estudiantes. Otro aspecto clave, crucial en nuestro trabajo diario es la mediación. Y la mediación como rol docente no implica decirle que haga, sino es generar conflicto cognitivo, es generar un pensamiento complejo, es situar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, es ir identificando dónde está la dificultad, cuál es la brecha, para ir mediando, para ir haciéndole preguntas, para ir dándole algunas
otras alternativas, algunos referentes que le puedan ayudar a mirar cómo él podría generar su estrategia. Lograr que transiten de un nivel a otro, considerar que los procesos de enseñanza y aprendizaje van a asegurar estos apoyos necesarios que como docente voy a recurrir a ellos para generar ese aprendizaje en los estudiantes. Entonces, esta mediación pedagógicamente implica brindar oportunidades, no decirle qué haga, sino darle las diferentes oportunidades para que el estudiante pueda ir considerando cuáles sí, cuáles no le van a ayudar en el desarrollo de sus aprendizajes y cómo conjuntamente planteamos situaciones que se vinculen con su contexto del estudiante para que sea significativo, promover el trabajo colaborativo, aprovechar los diferentes espacios, lo que decía Rosemary al inicio, los recursos que tenemos en la escuela o fuera de ella, plantear las actividades que generen experiencias, y que aquellas que generan experiencias no es una sola forma de planificar, sino muchas formas de planificar que van a generar experiencias de aprendizaje. Promover la reflexión de sus aprendizajes con preguntas desafiantes que los lleve a identificar sus logros, sus avances, sus dificultades. Eso implica moverse en un enfoque formativo de la evaluación que implica, que está plasmado también en el currículo, como una práctica centrada en los aprendizajes, teniendo el centro al estudiante, generando o enfatizando la contención socioemocional. La evaluación entonces implica un proceso de permanente observación al estudiante, desde mirar cómo llega, desde ir mirando el proceso, hasta ir mirando cómo lo voy dejando en mis estudiantes. Eso implica que la evaluación no solo se certifica al estudiante lo que ha logrado en sus aprendizajes cognitivos, sino también cómo él ha ido mejorando sus resultados en el desarrollo de sus competencias. Es un proceso sistemático, sí, hay que llevar permanentemente una recolección, valoración de la información relevante, hay que ir mirando el nivel de desarrollo de sus competencias para la mejora de los aprendizajes. Para una mejor comprensión, esta línea de tiempo nos puede ayudar. Un punto de partida, lo que hacemos a inicio de año, es ir mirando cómo están llegando mis estudiantes. Pero ese mirar de cómo llegan mis estudiantes no empieza en marzo, sino empieza en diciembre, ir mirando, recogiendo la información de lo que el maestro anterior me deja, y eso es diciembre del año anterior, que yo tengo que ir recogiendo qué información está dejando el docente. Eso va a ser un punto clave para mi diagnóstico. Otras formas puede ser aplicando los kits de evaluación, aplicando experiencias, cualquier forma de experiencia que me pueda ayudar a mirar con qué aprendizajes está llegando el estudiante, cuáles son sus necesidades, sus fortalezas, para ir determinando mi forma de atención de manera diferenciada. Eso implica también atenderlos en el proceso, ir mirando, ir evaluando, ir cuestionando el aprendizaje permanentemente, es una evaluación de proceso hasta llegar a la evaluación de salida y las conclusiones descriptivas que voy a dejar para el siguiente año. Entonces, este proceso es permanente, es sistemático, hay que llegar a conclusiones descriptivas en base a la evidencia. Todo lo que yo diga, este niño sabe, este niño no sabe, con evidencia. No puedo decir, por supuesto, los supuestos no ayudan, más bien etiquetan al estudiante. Pero si yo tengo la evidencia debidamente reflexionada con el estudiante, somos los dos los que tenemos claro, tanto el estudiante como el docente, que ayuda a decir, sí, pues, esto es lo que conozco, esto es lo que me falta y esto es el siguiente paso que vamos a dar. Entre las estrategias previstas para este año, para ir haciendo más amigable y para ayudar al estudiante en este proceso de regreso a la presencialidad, tenemos, por ejemplo, Rosemary, aquí sí nos ayudas con
esta estrategia bastante interesante que la trabaja con participación estudiantil, que somos pares. Sí, claro, Vidauro. Sí, aquí tenemos, por ejemplo, la estrategia de participación estudiantil, somos pares, que para este 2022 se fortalece muchísimo más, porque hasta el 2021 se trabajaba solo para el nivel de secundaria. Sin embargo, ahora también lo trabajamos en los niveles de inicial y primaria. Esta estrategia de participación estudiantil en realidad es muy interesante y brinda muchas oportunidades para todas las características, por ejemplo, que hemos estado mencionando anteriormente, a las cuales buscamos hacer énfasis, ¿no? Como por ejemplo, tiene actividades, como por ejemplo, si la haces, ¿no? Si la haces, constituye una actividad en la que los estudiantes identifican y profundizan en asuntos públicos que son de su interés, ¿no? Asuntos públicos que ellos consideran de su interés y sobre los cuales ellos buscan tener algún tipo de participación. Entonces, luego tenemos la actividad, por ejemplo, Ideas en Acción, que es un concurso que promueve el Ministerio de Educación, en donde precisamente se ponen, en estos concursos participan todos los proyectos participativos que hayan desarrollado los estudiantes con sus docentes a nivel de instituciones educativas, también a nivel nacional, ¿no? Entonces aquí todos los proyectos participativos concursan. Y tenemos, al finalizar el año escolar, el encuentro nacional en donde se comparten los proyectos participativos, ¿no? Es una oportunidad, en realidad, muy que propicia mucho, no solamente que los estudiantes tengan la oportunidad y sean protagonistas en la participación y en las propuestas de los asuntos públicos de su comunidad, sino también que los puedan compartir con otras experiencias, ¿no? A nivel nacional. Y también hay otra actividad importante de esta estrategia, que es el fortalecimiento de la representatividad y organización estudiantil, ¿no? Que es lo que conocemos como los municipios escolares, por ejemplo. Aquí se valora la gestión, la representatividad, la participación democrática dentro de la institución educativa, ¿no? La siguiente estrategia, Vidauro, por favor. Coméntanos, Vidauro, acerca de la estrategia de Aprendo en Casa. Sí, Aprende en Casa, como todos los maestros conocemos, salió en el año 2020 como una estrategia educativa a distancia de libre acceso sin costo y para garantizar la continuidad de los aprendizajes de los estudiantes. Esta estrategia se dio en diferentes canales de televisión, esos diferentes canales, como por ejemplo tenemos la TV, tenemos la web, la radio, tenemos las tabletas. Lo que se ha hecho es variar, tener la mayor cantidad de canales de comunicación de tal manera que podamos llegar a todos los estudiantes. Pero también, entre un año y otro, ha ido reajustándose, ha ido variando. Por ejemplo, en el año 2020, la diferencia fue que cada nivel o que cada modalidad armaba sus propias actividades, sus propias experiencias. Algunos lo hacían por grados, por áreas, o de repente la hacíamos de manera tal que no había una relación directa entre un nivel y otro, quizás. Fue rápida, el Ministerio de Educación contó solo con una semana de planificación y salir rápidamente los medios. Entonces se hizo una estrategia así de la noche a la mañana, digamos.
mientras que para el año 2021 ya fue una estrategia más mirada de manera holística, una relación entre niveles, una relación tenía ya una misma lógica para todos, en este caso inicial, primaria, secundaria, ya los diferentes medios estaban más relacionados, lo que se hablaba en la televisión se confirmaba en la web, también se abordaba desde la radio, en la tableta también ya estaba presente, había más relación, mucho más pensado, mucho más articulado, y también había los dos tipos que habíamos ido mencionando. Habían las integradas que abordaban más de una competencia y habían las específicas que te abordaban casos puntuales específicos para desarrollar ciertas actividades, ciertas acciones, ciertas competencias que necesitábamos abordarlo de manera específica. Como la lógica que también lo podemos seguir haciendo desde las instituciones educativas a través de los estudios de casos, trabajar cosas específicas, puntuales, que quizás nos ayude a resolver o a consolidar ciertas competencias que están poco desarrolladas en los estudiantes. Mientras que para este año 2022, en una presencialidad, ya no se le da las experiencias debidamente planificadas como tal, sino más bien se da recursos. Ya estos recursos variados, por supuesto, como recursos interactivos, como recursos en video, recursos en podcast, en audios, en PDF, de tal manera que esos recursos, el estudiante, si bien es cierto, son para el estudiante, pero el docente los tiene que ir planificando en cualquier forma de planificar dentro de una experiencia. Digo la experiencia porque es la experiencia abarca un conjunto de formas de planificar. La experiencia no es una forma en sí de planificar, no. La experiencia es ese gran gorro que abarca a un conjunto de formas de planificar, ¿ya? Entonces ahí dentro de, como docente yo puedo decir, hoy voy a planificar mi experiencia de aprendizaje. Dos puntos, proyecto de aprendizaje. Eso es lo que voy a planificar, el proyecto. Voy a planificar mi unidad, voy a planificar mi estudio de caso, voy a planificar mi algo, por ejemplo, que pueda ir mirando como la planificación desde el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas. Entonces, yo voy a ir determinando ¿cuál es esa experiencia de aprendizaje que quiero planificar? Si digo la experiencia de aprendizaje de manera general, no me ayuda, porque ese es general. Tengo que decir algo específico. Ah, ¿cuál es la experiencia de aprendizaje que quiero planificar para esta semana, para este mes, para estos 15 días, para estas 3 semanas? Entonces, eso es lo que está para este año 2022. Estamos dando recursos y el docente los puede llevar a planificar en cualquiera de las formas de planificación que de manera personal o de manera institucional han ido determinando para planificar. Dentro de ello también se ha ido acompañando con otras estrategias, como por ejemplo Leemos Juntos, que viene desde el año 2020 y del año 2021 se ha ido ya consolidando de manera más orgánica, de manera más unificada entre todos los niveles. Qué curiosidad, por ejemplo, para trabajar ciencia en primaria, indagamos en familia, por ejemplo, para trabajar ciencia en secundaria, con diferentes nombres, pero es la misma competencia o las mismas competencias o la misma área que se va desarrollando desde primaria y secundaria. Por ejemplo, también tenemos una estrategia que quisiéramos que todas las instituciones educativas los apliquen, que es el refuerzo escolar. El refuerzo escolar, como su nombre lo indica, es una estrategia para apoyar de manera más específica, con actividades más puntuales a aquellos niños que lo necesitan. La evaluación me ha dado como punto fundamental ir conociendo a mis estudiantes cuáles son sus necesidades y cuáles son sus fortalezas. ¿Qué grupo de estudiantes ya tienen las competencias más desarrolladas? ¿Qué grupo de estudiantes están en inicio, en proceso, en lograr?
Entonces, para ello tenemos, por ejemplo, haber seguido algunas etapas, como por ejemplo la evaluación diagnóstica para ir conociendo a nuestros estudiantes, ir reflexionando sobre los resultados y la práctica del docente, y gestionarlo pedagógicamente las fichas, las sesiones de refuerzo escolar. Como recursos tenemos fichas para el estudiante, recursos para el docente, materiales concretos, las herramientas y recursos para aquellos estudiantes con y sin conectividad. Como estos procesos también tienen que ir reportándose, por ejemplo, en el Simón ERA, fase 1, fase 2, de tal manera que puedan ir teniendo una sistematización para ir viendo cómo va avanzando los estudiantes. Esto va a ser también visto como ministerio a través de un proceso de monitoreo a toda la estrategia para ver qué se va avanzando. No es otro aspecto más que apoyar, brindar esos apoyos necesarios a los estudiantes que más lo necesitan con una atención diferenciada. Con una atención diferenciada que me permita hacer que los estudiantes avancen en sus aprendizajes. Rosemary, aquí si nos comentas un poquito sobre el trabajo en secundaria de Somos Pro. Claro, sí, Vidauro. Y vamos terminando también, ya creo que hemos superado el tiempo, mil disculpas. Les cuento rapidito, Somos Promo, conclusión oportuna, es una estrategia dirigida a los estudiantes de quinto año de secundaria, ¿no? Son los estudiantes que están en riesgo de culminar satisfactoriamente y certificar la educación básica regular, ¿no? En este caso, se aplica a los estudiantes del 2022, pero también a los que en el 2021 no lograron culminar la secundaria. Entonces, parte de una evaluación diagnóstica, del planteamiento de metas, después de la evaluación diagnóstica y conocer el nivel real de aprendizaje de los estudiantes, se plantean metas de aprendizaje, luego se hace un acompañamiento, estos estudiantes, tanto del 2021 como del 2022, van a recibir un acompañamiento, ¿no? Con el cual van a desarrollar carpetas de recuperación que tenemos de quinto grado de secundaria. También este acompañamiento va a comprender actividades enfocadas a las competencias comunicativas y matemáticas, ¿no? En estos espacios los estudiantes van a poder mostrar sus logros de aprendizaje respecto a las metas que se plantearon inicialmente, y lo que se esperaría aquí es que los estudiantes puedan llegar a culminar satisfactoriamente y certificar en la educación básica regular, ¿no? El objetivo de esta estrategia es reforzar los aprendizajes en matemática y comunicación de los estudiantes de quinto de secundaria, que le permita una culminación oportuna a fin de garantizar la continuidad de su proyecto de vida, ¿no? Es este apoyo dirigido específicamente a esta población. Luego tenemos una estrategia más, Vidauro, ¿me ayudas? En la que sigue, por favor. Sí, la de formación técnica. Sí, la que sigue. La siguiente diapositiva para hablar concretamente de la estrategia, de las estrategias. La siguiente diapositiva, por favor. Esa. Estas son las estrategias que se vienen desarrollando en el modelo de servicio educativo de secundaria con formación técnica, ¿no? Que ya está aprobada por resolución ministerial 165 del 2022, ¿no? El modelo de servicio educativo de secundaria con formación técnica. En este año, para estas escuelas de formación técnica, se está trabajando el fortalecimiento de 134 instituciones educativas de formación técnica rurales en la especialidad de agropecuaria, ¿no? Lo interesante es que acá se está fortaleciendo actores clave como docentes de educación para el trabajo y también a las familias de los estudiantes, ¿no? En la especialidad de agropecuaria.
También tenemos un programa de fortalecimiento de competencias pedagógicas y tecnológicas con becas, ¿no? Que tiene una meta de atender a 4.521 docentes de EPT, especialistas de DRE, UGEL, jefes de taller y directivos de instituciones educativas. De hecho, este programa ya tiene a los actores inscritos, los que van a participar, y ya está en curso la primera etapa de fortalecimiento de competencias. Otra estrategia es el concurso nacional Crea y Emprende, dirigido a estudiantes de primero a quinto de educación secundaria a nivel nacional, con el objetivo de fortalecer la gestión en proyectos de emprendimiento, ¿no? Es lo que promueve este concurso. También tenemos fortalecimiento pedagógico en la gestión de proyectos de emprendimiento a través de 222 tambos en el marco de PN País. Y finalmente, mi oportunidad técnica, que está dirigida a estudiantes de cuarto y quinto grado de educación secundaria de todo el país, que tengan interés vocacional en estudiar alguna especialidad técnica, ¿no? En un centro de educación técnico-productiva, ¿no? O sea, esta estrategia de mi oportunidad técnica le va a dar el nexo, ¿no? Le va a hacer el enlace al estudiante bien de cuarto, quinto de secundaria, para que tenga la oportunidad de llevar estudios paralelos en algún centro de educación técnico-productiva, ¿no? De manera que termine la secundaria y también tenga una certificación de algún centro técnico productivo, ¿no? Cuando el interés vocacional, por supuesto, está dirigido también hacia la preferencia de carrera técnica, ¿no? Bien, esas serían las principales estrategias que venimos desarrollando en este retorno a la presencialidad 2022. Muchísimas gracias, mil disculpas por el tiempo que hemos superado. No te preocupes, Rosemary, más bien. Gracias, Rosemary y José, ¿no?, por esta excelente ponencia, ¿no?, y agradecemos, pues, por los alcances de las diferentes estrategias que vienen, pues, desarrollando el MINEDU, y los felicitamos a la vez, ¿no?, por esta apuesta por la educación, ¿no? Es cierto, ¿no?, tenemos la oportunidad de cambiar la forma tradicional de enseñanza, ¿no?, en la que el docente era el que, pues, dictaba las clases, ¿no?, y decía, pues, daba indicaciones y pautas, y los estudiantes, pues, tenían que replicar, ¿no? Y como decían ustedes, ¿no?, hoy en día necesitamos esos espacios donde los estudiantes puedan construir sus propios aprendizajes, ¿no? Ustedes como docentes, su labor diaria es retar a los estudiantes a ser críticos, objetivos y creativos, ¿no? Para que el aprendizaje sea recordado y pase a ser una experiencia, ¿no? Y nada, gracias Rosemary y José por esta ponencia, ¿no? Estamos contentos de tenerlos aquí. Gracias a Carlos Valderrama también, que nos ha podido dar un recorrido de las diferentes herramientas, ¿no?, para fortalecer las competencias digitales de los docentes, ¿no?, y se conviertan en líderes virtuales, ¿no?, aplicar esos elementos disruptivos, ¿no?, que apoyan en los diferentes roles como docentes facilitadores, docentes curadores de contenidos, ¿no?, y ser guías en el proceso de aprendizaje. Muchas gracias a ustedes por este espacio y por este compromiso también que han tenido con nosotros, con el seminario, ¿no?, y este compromiso también que es beneficio para todos nuestros docentes. Gracias José, gracias Romero y gracias Carlos. Estimados docentes, pasamos a nuestro segundo bloque, ¿no? Ya hemos compartido los enlaces de Zoom para los talleres. Tenemos dos talleres múltiples, ustedes tendrán que elegir a cuál de ellos pueden entrar, ¿no? El taller número uno es Rúbrica y Evaluación Formativa, a cargo de Susana Alba Rondón, y el taller número dos es de Gamificación en el Aula, a cargo de la especialista doctora Paulina Marisol Camargo. Ya pueden darle clic ahí en esos talleres, estaremos pasando, pues, los enlaces de asistencia. Muchas gracias, José, muchas gracias a todos nuestros ponentes por habernos acompañado en este espacio. Damos por finalizado este espacio y pasamos al segundo bloque. En el grupo de WhatsApp están los enlaces. Igual yo lo voy a compartir ahora por el chat del Zoom para que puedan unirse. Y bueno, paso a cerrar la sala porque también tengo que aperturar la otra sala. Muchas gracias, José. Hasta luego.